Muy buenas a todos, jugones, y bienvenidos a la nueva serie del canal. Iba a hacer Dark Souls 1, tengo el primer capítulo grabado y todo, pero no va muy bien, así que vamos a hacer un cambio y vamos a hacer la serie de Dark Souls 1 en el canal de El Cucos, en el mío el 2, y el 3 en directo creo que va a ser también en el canal de Codec, y cuando terminemos uno vamos a poner otro, creo que era. Así que he hecho una votación rapidita y ha ganado Rayman Legends. Si empieza una nueva partida, estaba justo en el principio. Así que me da igual. Un siglo, un largo siglo bostezando y roncando a pata suelta. Se diría que los héroes del Claro de los Sueños están bajo el efecto de algún misterioso hechizo de sopor. O que mis pobrecitos necesitaban una buena siesta. Y en ese tiempo, las pesadillas se han multiplicado. Se han extendido. Han generado nuevos demonios, aún más terroríficos que antes. Ay. El Claro de los Sueños está en peligro, amigo mío. Ve, rápido, despierta a nuestros héroes legendarios. Me encanta. Estoy mirando un poco la HUD porque no me acordaba cómo era. Supongo que aquí está en el mejor sitio, en abajo izquierda. Veamos. Perdón, se va. Y aquí están estos. Venga, voy a jugar con el mando de Xbox, el que lleva todo el tiempo en el canal. Empezamos directamente en el primer nivel. Y os voy diciendo, tenéis que venir por aquí corriendo. Y aquí tenéis el primero. Venga, vámonos. Quiero cogerlos todos, porque así te dan más. Aquí está otro de los compañeros. Segundillo. Ahora. Ay, mierda. ¡Pah! La reina. Bien, ya tenemos dos. Además te da un corazón que es una vida para que nos puedan matar un poquito. Venga, aquí viene nuestro compañero. Bueno, venga, vamos para allá. Lo primero, a este. Bien, aquí. Subimos. Vámonos, vámonos. Ya. Bien. Todo esto muy bien, muy divertido. Además tiene canciones a punta pala. Son súper divertidas todas. Además, hay canciones como Eye of the Tiger, pero versión mariachi, que es buenísima. Vale. Bien, un momento que me baje eso ya. Vale, ahora acércate aquí, bájame esto. Venga, aquí había otro. Vamos, aquí. Venga, baja esto. Vale, este tiene truco, tenéis que hacer así. O no rompéis esa, os ponéis aquí, hacéis un golpe, ahora sí, dejáis que baje.
Rompéis ese, que no sé por qué nos quiere. Ahora sí reaccionas, cabrón. Bajáis aquí. Venga. Bajáis ese. Aquí. A ver si quiere ponerse en este, ¿no? O sea, el hijo de... Bueno, más de que es que da igual. Esto creo que era un enemigo. Vale, y ahora... Ponerla así porque tenéis que hacer una pasarela para llegar hasta aquí. Y ir a por otro más. Este es divertido porque obviamente, a ver, lo pones así. Y... te sueltas, ¿da? Llegas hasta aquí. Y ahora... así. Lo subes. Y ya está. a ver si puedo traer a mi amigo Luna. Que a este juego le gustaba. Y con él, de verdad, este juego se hace muchísimo más divertido. Venga, a ver. Este era... un nabo, porque es un nabo. Vale, obviamente os agarráis. Para allá, venga. La verdad lo que pasa es que te da más money, poderoso. Y de aquí se llega bien, vale. Ataca, ataca. Bueno, ya estamos aquí, siento el mini corte. Bueno, aquí hay que darle rápido, ta, ta. Para que sea una plataforma. Os acerqué aquí. Lo subís. Y aquí hay uno. Y así. Os matáis a este. Y... vale, bajamos esto. Solo nos falta uno. Y terminar. Vale, aquí. Y aquí. Vamos a acercarnos a esto. Vaya. Vale. Ahora desde aquí. Baja esto. Trae para acá. Llévatelo para allá. ¡Ah! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Pa! Uf, casi la cago en todo momento. Bueno. Y primer nivel completado con el 100%. Voy a intentar hacerme el juego 100% y conseguir todos. Venga. Mira, bronce. Bien. Plata. Y... ticket. Da suerte. Y... sí, señor. Oro. Bueno, venga, esto sí que no lo saltamos. Sí, ya a partir de la siguiente todo va a ser dándole rápido. Así que tranquilos. Vale, primer nivel hecho. Lo que voy a hacer, cada 5 o... sí, cada 5 o 10 tickets le voy a dar. Bien. Voy a bloquear el siguiente nivel. 5.000 looms extra para ti. 7.000 looms extra. Yo antes tenía una partida. Pero... lo diré. Un momento que se va a desbloquear varios porque tengo suficientes looms. Vale. Antes tiene una partida y si os digo que había llegado hasta... Dios. Había llegado hasta el final casi. Yo tenía todos los Rayman casi o todos ya. Bueno, vamos a volver a las misiones. Más o menos los vídeos sean de unos 20-25 minutos. Así vamos adelantando bien. Venga. Problemas diminutos, venga. Este castillo del terror, vamos. ven aquí, ven aquí. ¡Hijo de puta! ¡Oh! Lo cogí, lo cogí. Sí. De todas maneras. Estaba aquí. Venga. Baja por aquí. Vale, no, por ahí aún no es. Aquí, aquí. Bien.
Aquí, pero creo que ahora. Aquí. Vale, no. Es que hay algunos que. Hay algunos niveles que no me sé de memoria, entonces está chungo. Mira, aquí hay uno. También, si te saltas uno, no va a rellenar el espacio del otro. Azul, rosa, verde, azul. Azul. Sí, rosa, azul. Bien. Verde. Azul. Bien. Pues ya es nuestra. Esta es la reina. La reina se puede conseguir nada más empezar, ¿eh? Lo digo por experiencia, que muchas veces te rayas. He conseguido uno y la reina. No, no hemos saltado tres aún, creo. Vale. Venga. No. Necesito que pase. Vale. Bien. Una pena. Venga. Vamos. Me estoy concentrado porque no quiero que me mate. Vale, había que. Vale, antes de tirar para arriba. Bien. A ver, ¿veis esa segunda? ¿Cómo ha hecho el remate el cabrón? Bueno, a ver. Para llegar ahí arriba, así. Está. A ver. Aquí, pegas. Aquí había uno. Vale, ahora más para arriba. Aquí hay otro. Creo que aquí estaba el rey. ¿Voy a ser el de la liana? Sí. Venga. ¡Ah! Me he equivocado. Cagada. Os gustaría que hubiese. Bueno, a ver, también os quería decir. Si queréis que juegue con algún traje en específico, en plan, ah, pues juega con tal traje que así Rime está muy chulo. Yo lo hago, es decir, juega con Globox o con Globox rojo. También hay que ver los que tenemos desbloqueados, porque algunos trajes incluso se desbloquean por los tickets, creo. Vale, venga. Sí. Me deja caer desde la catarata. Vale, ya era por aquí, bien. Aquí está. Para completar la línea izquierda, sí, vale. Vale, ahora por aquí. Ya tenemos otro. Bien, a ver. Hay que aquí que ser muy rápido. Muchísimo. Uff, bien. Gracias. También se va escuchando eso, el Halping y demás. Vale, ahí ya no hay nada. Bien. Bien. No, para atrás. Tira para atrás, chaval. Ah, pues entonces espera. Porque me salta entonces algo. Ah, qué putada. Tira para arriba. Venga, venga. Para acá, para acá. No había nada. Pues.
No. Oh. Ya. Si de abajo, eso ya está más que sentenciado. Suele que te lo puedes hacer sin tocar el suelo, ¿no? A ver. Ahora aquí. Aquí ahí. Pega, salta. Sí, te lo puedes hacer sin tocar el suelo casi. Sí, para eso estaba también eso. Son cabrones. Ahora sabemos si me salta uno. No, pues creo que no me saltó ninguno. Es que creo que no me saltó ninguna entonces. No, no me voy a saltar ninguna. Dios mío, estoy hecho un crack. Tú, relaja, relaja, relaja. A lo mejor que te reviento. Por payaso me pasa. Venga, ahora. Oh. ¡Corre! ¡Corre! Bien. Aquí. Otra moneda. Pues cuántas monedas llevamos ya. Y... Sí, hemos ganado las tres copas. A ver. Bien, bien, bien y... Toma. Soy un crack. Problemas diminutos, es verdad. En el cuadro en el que estamos. Tenemos 18, un nivelito más. Enhorabuena, has desbloqueado el mundo de Stapoz y Príncipes. En unos 10 minutos esperan tu ayuda. Vale. Enhorabuena. Ah, bueno, eso fue porque mi primo me cogió la cuenta para una cosa y es incambiable el nombre. Enhorabuena, has alcanzado el nivel 1 de alucinagenialidad. Se ha hablado con estos 1000 looms. Vamos, es decir, un nivel y desbloquear un nuevo personaje que se puede hacer. Ya está. Esta, y la tocaría aquí y después toca. Vale. Hay algunos niveles que solo tienen. Bueno, bien. Venga. Y abajo ya nada, ¿no? Vale. Pero antes de nada vamos a salvar a otro que está aquí, un diminuto. Azul, amarillo, verde, joder. Azul, amarillo, verde y para mí. Buena. Este Rayman mola un huevo, ahí con el casquito y todo. Bien. ¡Oh, bro! La verdad que había hecho una buena elección porque este juego siempre lo he querido traer y siempre me parece un juego muy divertido, así que. A ver, aquí, aquí, ahí. Vamos. Parece que hay algo abajo, ¿eh? No. Claro, error. Pues nada, vamos a salvarle nada. Aquí. Vale, ahora. Por aquí. Creo que este era un enemigo. Ah, no, mira. Bien.
Uf. Bien, hay que llegar siempre a 600, entonces hay que ir muy atento a todo. Venga, ábrete, bien. Sí, hay que hacerlo con la liana. Sí, vale, venga. Agárrate, huevón, culiao. ¿Pero qué haces con mi diminuto, cabrón? Que necesito el dinero. ¡Oh! Ahora sí. Uy, encima está ahí la puerta. Venga. Creo que no me salta ninguno, así que... a mí no se me va ninguna, venga. Vámonos. Bueno, también hay veces en las que... En las que hay varios, pero creo que no. En esta no va a ser ese caso. A ver... ¿Cuánto de minutos llevamos? Sí, nos da el corazón. Coge, tenemos un corazón. Ah, no jodas, que me va a faltar uno. Porque no había más camino, yo recuerdo. Ah, vale, pero espérate, el otro está aquí. Tienes que juntar el dinero. Aquí, aquí junto a los looms. Y ahora sí, señor. ¿Habremos conseguido las tres copas? ¡Sí! A ver. Bien, 150, 300, 450, 600. Después sale 700, 800, 1000 y más. A ver. Dificultad de dos calaveras, Dios mío. ¡Qué malotis! ¡Qué malotis! Vale, vale. Ta. Enhorabuena, has desbloqueado Fiesta de los Muertos y lo disfrutes pronto. Vale, pues que la esperen. Vamos a desbloquear al personaje, que es solo un nivel. O dos. Ah, no, era uno. A las mazmorras. ¿Quién es nuestro amigo el San Poderoso Smax? O la rana. En este hay solo tres. Espérate. ¿Qué hijo de puta aquí es rápido? ¡No! ¡Joder, qué cagada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! Ah, pues nada, que me mate. Yo no me salto ni uno. Hay que empezar desde casi el principio, ¿no? Es una putada, pero bueno. La vida sigue, venga. Venga. Y último. Uf. No creo que haya conseguido la 3 copas. Sí. Nice, me saltó a pecho de cosas. Ah, entonces está a la 200. Ah, no, era 300. ¡Me han mentido! ¡Me han mentido! ¡Hijos de puta! No, da igual. Ya conseguí detrás de cámara la que me falta. O sea, por Lumes. Vale, aquí conseguimos a la Bárbara. Sí. Bárbara. Esta pieza de Bárbara es más fuerte y feroz que muchos guerreros, y ninguno blande un hacha como ella, incluso sabe usarla para deslizarse. Mira qué guay. ¿Era eso o...?
No recuerdo cómo era. Ah, eso. Bueno, un huevo esto, ¿eh? ¡Wii! Pues bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis que podéis pasar por mis canales recomendados. Y que esta serie la tendré un poco más activa, en plan, venga, dándole algo más de amor. Así que muchísimas gracias por el apoyo, por todos esos votos que habéis puesto en las dos votaciones. En la primera para traer una serie, en la segunda para poder una sustituta de la guía va a ser nuestra serie. De verdad que lo siento. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, jugones, y adiós.